Después de Vídeo Saludo, llega la entrevista, estamos con los labios. Primera pregunta, llega Madrid, llega el momento de presentar las canciones en Madrid. Habéis pasado ya por Sevilla, habéis hecho la prueba de fuego en vuestra casa, ahora llega otra prueba de fuego. ¿Cómo os sentís en estos momentos? Nos sentimos muy excitados en venir a la capital a mostrar nuestras canciones, las que ocupan el disco de presentación, Birthday. Y sé que sabemos, ¿no? De hecho, que va a dar duro. Vale, ahora vamos a hablar ya de los temas que estáis presentando. Y vamos a hacer la primera fotografía de la entrevista, o primera parte de esta parte de la entrevista será el proceso antes de entrar a grabar. ¿Cómo recuerdas ese proceso? ¿Cómo fue? ¿Cómo se gestaron las canciones? Las canciones han ido gestando durante los últimos 3-4 años de la banda. Pero justamente antes de entrar al estudio estuvimos en Compass Point, en Nassau, ensayando allí, ¿no? Como sabréis, Compass Point es un estudio mítico. Nos han grabado grandes discos del rock and roll. Y la verdad que fue un proceso muy divertido, estuvimos allí un mes, creo, dándole forma, ¿no? Tanteando las canciones y ya luego entramos en el estudio. Junto a Craig Ross, ¿no? Sí, hombre, por favor. Nuestro productor es la mano derecha de Lenny Kravitz, un tipo con muchísimo talento y al que nosotros le hemos dado la batuta para que nos guíe a hacer este disco. Cosa que no, en nuestro caso no era fácil, porque cada uno de nosotros podría haber producido de alguna manera u otra ese álbum. Pero necesitábamos la figura de un productor. Sí, una visión externa a la banda, ¿no? Y el momento de, ya que ya tenéis claro, venga, tenemos que entrar a grabar, ¿qué es lo que recordáis? ¿Qué es lo que iba en la furgoneta, por decirlo de alguna manera? ¿Qué es lo que llevabais vosotros para grabar? ¿Y qué es lo que tenéis, qué es lo que se aportaba al estudio? Quizás es una pregunta un poco compleja, pero quiero saber qué pensasteis meter en la furgoneta para llevar para el estudio. Bueno, pero no fue una avioneta, además. O sea, instrumentos... instrumentos con las canciones, ideas, anotaciones, preguntas, ruegos... ¿Qué teníais ahí metido en ese momento? Proponerle a Craig, a nuestro productor. Sí, ¿y qué es? Hombre, nosotros, como te ha contado bien Ricky Candela, estuvimos un mes antes en Compass Point, que es un estudio mítico de Nassau, donde se han grabado grandes discos de los Rolling Stones, Jeff Brown, ACDC, Iron Maiden. Grandes referencias. Y estuvimos un mes allí, pues, haciendo la preproducción del álbum, digamos, para llevar los deberes hechos al estudio. Entonces, pues cuando llegamos allí, ese trabajo que nosotros ya habíamos hecho previamente, Craig Ross lo puso a otro nivel. Y llega el momento que ya tenéis la grabación, tenéis unas canciones que hay que mezclar. Hablarnos de ese proceso. Siempre hago una broma, y esto es literalmente una broma, ¿vale? Siempre digo que la relación que se tiene con la persona que mezcla, como es una cosa que se suele hacer a distancia, tiene un pequeño problema, y es que hay muchas llamadas de teléfono, muchos emails. Siempre con la misma broma. Acabó bloqueándose el teléfono de tanta relación que había, tanta unión. No, es que nosotros teníamos el hotel justo enfrente del estudio. Entonces estábamos en contacto con Craig mientras se iba mezclando. Y fue un proceso, ya te digo, nosotros hemos confiado en muchos aspectos en nuestro productor y hemos intervenido en la mezcla en lo que ha sido necesario y todo ha fluido como si fuéramos un equipo de fútbol de primera. Estamos allí presentes en la mezcla. Vale, y la siguiente pregunta al respecto sería, antes de que tuvieses el primer contacto con Craig, o sea, el primer contacto con el estudio en general, hasta ahora, que estoy presentando las canciones, ¿ha habido un cambio significativo de la esencia de las canciones? No, simplemente muchas de ellas se quedaron prácticamente como estaban, pero ha habido otras que sí han avanzado varios pasos más allá. Y también ha habido alguna sorpresa, como de pronto, en el caso de una canción que se llama Saturday Night, que venía de una maqueta completamente primaria y Craig se involucró en ella y la montamos en el estudio, incluso él compuso parte del tema, de hecho el estribillo, junto a... Él tiene la capacidad de coger una canción, ver el gancho de la canción y exprimirlo, ¿no? Para que eso sea... que te llegue, vamos, tiene esa capacidad. Una fórmula secreta. Bueno, sí, eso lo sabemos nosotros ahora. Y voy a hacer la última pregunta, ¿vale? De la entrevista. Sé que no... mucha gente a lo mejor se toma un poco raro, pero instrucciones de uso para poder escuchar el disco. Instrucciones, ¿recomendáis que se escuche en lugar de referencia, en orden?
cualquier cosa que les decía a la gente que tenga que acercarse al disco. Ajá. ¿Cómo lo recomendáis que lo escuchen para que conecten con vosotros directo? Simplemente póngale, servirte un cóctel favorito, poner el volumen al 10 o incluso al 11. Sí. El que tenga, y del 1 al 10, ya está. Empiece por el 1 y termine por el 10. Muchas gracias por esta entrevista. Yo creo que hemos conocido mejor todo lo que involucra el disco. Ha sido un verdadero placer, chicos. Igualmente. Gracias. Gracias.